tuvimos una reunión muy positiva donde se charlaron las distintas cuestiones que vinieron a plantear. Se aumentó la cantidad de raciones, los montos de las raciones, también se habló de lo que se hizo en el marco de IVA para alimentos, que ya se cobró el bono de 1.000 pesos que se dio para asignación universal por hijo, y a partir de ahí se generó todo un diálogo de poder explicar todas estas situaciones. ¿Va a haber otra reunión, ministra? No quedamos por ahora en tener otra reunión, pero estamos... ¿Se va a conformar una mesa de trabajo especial para analizar si se dicta o no la emergencia alimentaria? La emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación y es en ese marco en el que se va a tratar. Hay distintos proyectos y va a ser ahí.